I was in the wilderness, but you found me. And like all the best directors, you merely just showed me where to go to get to where I needed to be. If you, like a guy like Charlie, who I played in this movie, in any way struggle with obesity, or you just feel like you're in a dark sea, I want you to know that if you too can have the strength to just get to your feet and go to the light, good things will happen. Joder, esto sí es cine. Charlie es un hombre golpeado por la vida cuando una depresión lo ha llevado a tener una obesidad mórbida, y con sus días contados, este hombre buscará la manera de redimirse con su hija antes de que sea demasiado tarde. Pero para la triste realidad de Charlie, esto no será así. Hey, ¿qué onda, gente de Secretos Cine? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, y en esta ocasión vamos a hablar de La Ballena, la película que ha puesto en el centro de atención una vez más a Brendan Fraser. Es realmente tan buena y tan trágica como dicen, así que sin más, comencemos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para no perderte futuros videos de películas, reviews, teorías de Marvel, DC, entre otras cosas. Así que suscríbete, no lo esperes más. Brendan Fraser sin duda llegó a sorprendernos con esta actuación, ya que es un trasfondo de su propia realidad, de su historia. Este hombre pasó de ser el hombre más amado y carismático de los inicios de los 2000 en Hollywood, y que prometía ser la siguiente superestrella, terminó estrellado cuando, después de circunstancias trágicas, el mundo le dio la espalda y su carrera se fue al vacío. En ese sentido, el director de esta cinta no eligió a Brendan por pura fe, lo eligió porque Brendan, al igual que Charlie, son personas perdidas que perdieron la fe y esperanza, que no les importa nada más que hacer al menos un día de toda su vida valga la pena, que al menos en un día puedan decir lo logré, y Brendan, lo hiciste. Charlie es un personaje muy triste, mórbido, frustrado, y que sabe que se acerca al fin, que sabe que todo eso, toda esta autodestrucción, finalmente rindió frutos. Es hora de irse, pero no sin antes reconciliarse con lo único a lo que aún le tiene fe, su hija Ellie. El hombre es un maestro que da clases en una universidad en línea sobre la literatura y cómo el mundo solo se oculta bajo textos sin sentido, y no es libre de decir lo que siente y piensa. Él está encerrado en mucho rechazo, en mucho sentir de lo que el mundo pueda opinar, cuando no importa, solo importa la huella que dejes en este. Y eso lo entendemos perfectamente con él, y personaje interpretado por Sadie Sink. Así es, Maxine de Stranger Things. Miren, se los pongo así. Marvel Studios la considera, según insiders, de que la casten como Songbird, una mutante heroína que podría aparecer en la cinta de los Thunderbolts, pero después de ver esta película y ver cómo a veces Marvel no sabe aprovechar el talento actoral juvenil, que si lang, Marvel, mejor no la toques, ni se te ocurra castear a Sadie Sink. Ellie es una chica llena de venganza y odio a su papá por abandonarla, por ser su mundo y luego irse para estar con otra persona. Eso la corrompió, la volvió a alguien grosera, maleducada, odiosa, pero aún así, ¿la entiendes? No puedes simplemente no estar en la vida de tu hijo y a la última semana tratar de arreglar todo. No, la realidad, aunque la quieran pintar de fe y que todos tienen un lado bondadoso, la verdad es que no. Algunos no perdonan, algunos son crueles y el odio es lo único que sienten y saben expresar de una forma u otra. Si Sadie Sink te puede hacer que odies a su personaje y digas, yo le hubiera dado unas buenas bofetadas por contestarle así a su papá, Dios mío, algo está haciendo muy bien esta actriz, porque agradarle a la audiencia muchos lo logran, pero que alguien odie a tu personaje así y aún así lo entienda, la realidad es que muy pocos actores
actores logran transmitir eso. La dualidad entre Brendan y Sadie se siente bien. Se siente lo incómodo que es estar con él, como él le hace cumplidos mientras ella le da insultos y desprecio. Porque Charlie lo sabe, fue su culpa. En cierta manera, aunque le ofrezca dinero y una manutención, falta amor, y a falta de este, el odio toma su lugar. Es triste ver cómo este ve a su hija como el ser más increíble y quizá la única cosa que hizo en toda su vida bien, y esta lo ve como una aberración, y no por tener obesidad mórbida, sino por haberla dejado. La narrativa es bastante buena en cuanto a la construcción de personajes, que a pesar de no tener grandes locaciones debido a lo realista y cruda que es la situación, que es la obesidad mórbida de Charlie y su lucha con la depresión, lo plasman muy bien. Y me encantó que el director tuviera semejantes huevos. Miren el tamaño de esos huevos. De meterse con la religión, con Dios. Toca temas como la homofobia, rechazo, las familias y sus hipocresías. Todo lo que construye y destruye a la vez. Nos podemos encomendar a Dios, podemos buscar la salvación de nuestra alma, pero nuestro cuerpo y a nuestros seres no los podemos salvar hasta que nos pongamos de pie y hagamos algo por ello, algo para lograrlo. Todos cometemos errores, todos somos parte de un sistema que impone y que tortura. La Biblia quizá es la historia más triste según Charlie. Dios nos crea, nos destierra del paraíso, nos manda a su único hijo para salvarnos y crea unos lineamientos con los cuales, aunque sí, algunos se salven, más de 7.5 millones de almas están condenadas al infierno. ¡Joder! ¡Qué valor! Más en una sociedad donde algunos aún defienden esas normas que solo incitan a la discriminación y hostigamiento como si fuera lo correcto. ¿Cuántos asesinatos no se han cometido en nombre de Dios, de la fe, de la iglesia? Charlie, quizá nos veamos en el infierno, pero al menos estaremos calentitos, ¿no? De verdad, ese punto de la película se lo aplaudo mucho al director, a todos los que transmiten lo que dejan. Hay que ser honestos, hay que decir lo que pensamos y hay que hacer como el mismo Brendan dice, tener la fuerza de levantarnos e ir hacia la luz. Y cosas buenas van a pasar. La película se me hace extraordinaria. Es triste, cruda y con un mensaje de autosuperación que pocas veces había visto que lo tocaran tan crudamente. Y bien, gente de Secreto Cine, eso ha sido todo por esta ocasión. Esta fue mi opinión de La Ballena, la nueva película de Brendan Fraser. Aquí abajo en los comentarios, si ya viste la película, me puedes dejar tu opinión y qué te pareció esta cinta. ¿Crees que Brendan gane su Oscar al mejor actor? Recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir al canal, que con eso me ayudas muchísimo. Deja tu like por Brendan Fraser y Charlie y de esta gran historia que nos contaron. Activa la campanita para que no te pierdas una notificación a la hora que yo suba un nuevo video. Mi nombre es Camilo García de Secreto Cine y nos vemos en la próxima.